fecha. Muchas felicidades. Para que los homenajistas se den la vida de la mano. Ay, perdón, perdón, disculpa. Muchas felicidades. De todas maneras, nos vemos mañana aquí. Presidente. Presidente, sí. Que murmuren un fuerte que se murmuren. Por Jaime de Milestia. Ah, queremos nosotros. Qué bueno que ustedes han seguido. Gracias, presidente. Felicidades. Gracias. Admirables. Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mire, ya se va el presidente después de tomarse la foto con otra parte del pool, con otra parte del, pues la fuente de corresponsales. Ya sabe usted que en estos últimos días se han estado tomando la foto oficial, que es algo muy natural y normal, ¿eh? Pasa todos los años, pasa con todos los presidentes. Le caiga bien a uno o no el presidente como corresponsal, uno se toma la foto del año con el mandatario o la mandataria. Ese es, pues es de cajón, ¿no? No es algo así que signifique que ande alguien ahí de arrastrado. Esto es una situación común y corriente porque se trata de la foto anual con tus compañeros de trabajo, ¿no? Esa es la realidad. En muchos trabajos, por ejemplo, pues uno tiene gente que no le cae bien y que sí le cae bien, y al fin y al cabo, pues todos se toman la foto de fin de año, ¿no? Y bueno, esto ha provocado entre algunos trolls la severa molestia. Por ejemplo, evidentemente en esta foto no participó hoy Rafael Ramírez del Sol de México, que hoy vaya que le gritoneó al presidente, al parecer muy enojado por la megafarmacia. En días anteriores, muchos corresponsales, incluso hasta indignados, decían: yo no me voy a tomar la foto con López. Así, pero uno dice, insisto, no tiene nada que ver el hecho de que se trate de una cercanía, alguna claridad con el mandatario, sino simple y sencillamente la foto del año, ¿no? Pero bueno, están muy ardidos, hay mucho enojo. Veíamos que en esta foto del año ahí estaba Celsin Juárez, estaba por supuesto nuestro queridísimo Guillermo Hernández, quien le acaba de mandar un mensaje vía WhatsApp para ver si nos puede pasar la selfie que se tomó con el presidente, el queridísimo Luis Guillermo Hernández, y que la podamos poner aquí al aire con usted. Se le acaba de mandar un mensajito, pero bueno, anda en el corre y corre. Igual le voy a escribir a la queridísima Celsin Juárez, con quien, por cierto, me encontré en San Francisco, California, en la cumbre de la PEC, mientras estábamos haciendo nuestras transmisiones. Ella llegó a saludarme. También veíamos allá a Carlos Domínguez, ¿no? Nos da mucho, mucho gusto ver ahí a nuestros compañeros. Pero insisto, nada tiene que ver con que sea una circunstancia en pro de un mandatario. Vaya usted a saber qué, ¿no? Esto es simple y sencillamente en la foto del año. Yo no sé, mire, si yo fuera corresponsal de La Fuente en tiempos de Peña Nieto, con todo y la aversión que me causa el personaje, bueno, pues ahí con todo sí me tomaba yo la foto. O sea, ¿cuál es el problema? Y si no pasa nada. Pero bueno,
allá ellos. Y mire, su compañera en la guillotina, otra vez, porque ayer también ya se la había tomado, ¿no? Pero bueno, ahí están. No veo algún miembro de los medios corporativos. Ahí sí, ahí solamente vi a compañeros de los medios independientes, la televisión pública, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted. Qué interesante, qué interesante. No sé si don David le cortó a los compañeros. Este tendría que seguir siendo el 23, sino para que lo unamos por ahí, para que ahora sí vayamos al 24. Y le pido, por favor, al equipo que nos grabe.